Álvaro Mora conoció a Dios y se levantó para dar su testimonio. Esta es la segunda parte de su historia. Un relato que demuestra que con Dios se puede lograr lo que sea y que sirve para muchas personas que están pasando por situaciones similares. Estuve en el cielo con el Señor. Él me andaba la mano arriba. Era una cosa inmensamente linda, lindísima. Aquí en la tierra no se va a ver eso. Andábamos como en una burbuja, los dos. Ahí no había tiempo, no había espacio. Un paso lo podíamos dar de aquí a Buenos Aires, una cosa así. Tal vez en el tiempo de aquí pudieron haber sido unos 12 minutos, pero allá fue un montón de tiempo. Y unos paisajes bellísimos, ángeles por todo lado. Eso sí, el Señor lo veía de aquí para abajo nada más. Él me andaba de la mano. Y cuando me preguntó, me dice, ¿se quiere quedar conmigo o lo devuelvo a la tierra? Y yo, no, me quiero quedar con usted. Y seguimos caminando, viendo los paisajes, viendo los palos, viendo las flores, viendo los jardines. Y al rato me volvió a preguntar. Digo, no, me quiero quedar con usted. Me dice, no, usted tiene propósitos en la tierra y te voy a volver. Entonces yo le dije, bueno, Señor, está bien, devuélvame, pero de una vez contigo en mi corazón. Entonces fue cuando yo desperté. Yo desperté y duré 3 días con el estómago abierto. No podía, lógicamente no podía caminar, pero una vez que me cerraron, me dice el médico, me dice, bueno, ya usted tiene que caminar. Lo poco que le queda de intestino, porque me cortaron 90 centímetros y resto, el colon y parte del intestino, todo eso se fue. Me dice, tiene que caminar. Pero ve las maravillas que hace Dios. Yo me fui de cama en cama porque me dolía mucho, pero entonces yo me iba a recostar las camas y empezaba a hablarle a los demás enfermos de la palabra de Dios. Cosa que usted hasta ese día nunca lo había hecho. Nunca, ni tenía conocimiento. Entonces ya después, ya leyendo la Biblia y todo lo demás, me di cuenta que el Espíritu Santo hablaba por uno. Que Dios le ponía las palabras a uno en la lengua, en la boca. Y eso era lo que estaba pasando. Ya, Señor, ya me llevaba muy encaminado, porque el Señor me estaba enseñando todas las etapas que yo iba pasando, que yo iba gastando, ya yo las veía. Entonces venía una etapa nueva. Posiblemente no tenía la fe que el Señor ocupaba. Entonces Él todavía no me sanaba completo. Por lo menos el cuerpo, corporalmente. Espiritualmente yo sé que ya Él me íbamos muy avanzados. Pero seguía un proceso más y le dije, Señor, no importa, aquí estoy, pero sé que usted está conmigo. Entonces no importa, aquí no va a pasar nada, es cuestión de tiempo. El tiempo es tuyo y me tengo que acoplar a Él. Pero ya con la fe totalmente a favor mío. ¿Cuánto estuvo en recuperación total, don Álvaro? Año y medio, estuve el primer día internado, estuve 21 días. La segunda vez estuve 40 días, 40 noches, sin comer. Yo no sentía dolor de nada, no sentía preocupación de nada. Estaba con una paz, pero envidiable. Y yo sabía que estaba con Él, porque él yo lo sentía. Yo lo sentía, que entonces de ahí la fe, de ahí la confianza que yo tenía. Y me pusieron, esos 40 días, me pusieron esas una bolsa diaria, porque ya me habían quitado la colostomía, que esa colostomía la duré 6 meses, defecando por la bolsita. Cuando me conectaron, se me hicieron 2 fístulas o 2 huequitos ahí en los intestinos, entonces, pero ahí defecaba por el estómago directamente, y era muy duro, era muy difícil, porque los jugos gástricos me daba mucho ardor, me quemaba mucho. Pero esa alimentación era para eso, para yo no tener movimiento en el intestino y que no me fuera a perforar más. Doña Yorleni, ese año y medio de recuperación, ¿cómo lo vivió usted? Bueno, muy duro, porque al principio, ¿verdad?, la operación de él y todo el proceso de él. Pero a pesar de que a él lo dejaron con colostomía, yo le decía a él, Mora, quédate con esa colostomía. Yo me divertía mucho. Por ser su esposa, yo le limpiaba aquello, le cambiaba el arito, le ponía sus bolsas. Y así sucesivamente, que fue año y medio, bueno, 7 meses con eso. Pero sí, como había cosas bonitas, cosas muy fuertes, pero
De ahí la pasé, ahí la pasé. No me arrepiento de nada de lo que hice, porque eso en esos momentos me sirve de escuela para podérselo transmitir a las demás. En todo caso, Dios borró todo eso. Porque si usted me pregunta qué sabe el licor, yo no me acuerdo. Sí, no me acuerdo, no me acuerdo. Y no es que yo dejé de tomar licor, no, sino es que el Señor me sanó. El Señor me quitó esa sed, me la quitó. Porque yo paso y veo a alguien tomando una cerveza y para mí es como si nada. O sea, no, en ningún momento me he tentado por una cerveza o un trago de licor. No. Es que yo veo a través de todo ese proceso que yo pasé, veo la mano de Dios, veo la maravilla de Dios, veo lo inmensamente amoroso que es Dios, lo lindo que es Dios, cómo lo ama a uno. Y por eso es que a mí me dan ganas de llorar, porque no es que yo me haya dolido o haya pasado un proceso feo, no. No, no, todo el proceso que yo pasé fue lindísimo. Parece contradictorio. Rajarme, estar 3 días con el estómago abierto, parece contradictorio y decir que fue lindo. Pero yo, en este momento, si yo tuviera que pasar un proceso, igual lo paso. ¿Por qué? Porque Dios me iba enseñando cada etapa. Cada etapa me iba enseñando. Entonces, conforme se iba incrementando la fe, el Señor me iba gastando etapas. Porque dice, bueno, ya tiene la fe que debe tener. Pero no me arrepiento porque, ya le digo, eso me ha ayudado para decirle a aquellos que toman licor o que toman otro tipo, o que tienen otro tipo de vicio, que en realidad eso no deja, pero absolutamente nada. Nada positivo. Todo exactamente es negativo. Entonces, pero bueno, es fuerza de voluntad y también con la ayuda de Dios. Pero usted tiene que dar el primer paso para que Dios vea la obediencia suya. Entonces dije, bueno, si quiere caminar, voy a enseñarle a caminar. Entonces, definitivamente tenemos que entender de que nuestro motor definitivamente es Dios, no hay otro, es Dios nada más. El mundo terrenal es muy bonito, no podemos ser hipócritas, es muy bonito. A usted todo se le facilita y le entregan dinero, los resultados de una vez. Pero a ninguno lo lleva nada más al abismo, a la perdición, a la muerte. En cambio, el mundo espiritual, aparte que es mejor todavía, porque de la misma manera, usted obtiene los resultados, nada más que hay que esperar el tiempo de Dios, no el de uno, pero lo lleva hacia la vida eterna. Cuando él, después de la operación, el otro día, él tenía toda la frente, todo lo que es la frente de él, la cara, más que todo con un aceite. Yo no sé si ustedes han visto que Dios unge a las personas. Entonces él tenía toda su cara llena de aceite. Yo llegaba y decía, pero qué raro, ¿por qué tan lleno de aceite? Y yo después decía y volví a decir, yo dije, ay Dios, pero es que usted lo ungió con su aceite. Porque yo le limpiaba el rostro y volví otra vez a frotar aquel aceite, como agua otra vez. Una de las cosas para mí, eso fue impactante. Y yo le digo a él que él es un hijo privilegiado por Dios. No sé, ¿qué será lo que quiere el Señor con nosotros? Yo seguro nos va a llevar a la eternidad, seguramente que sí. Pero usted es un caso privilegiado, lo dice doña Yoleni perfectamente. Usted tiene en este momento el chance de tal vez cambiarle la vida a muchas personas con su testimonio. Cuando salga esto al aire le puede cambiar muchísimo la vida a gran cantidad de personas que en este momento están sumergidas en, póngale el nombre que sea. ¿Qué mensaje le envía usted a esas personas que hoy tal vez necesitan un consejo de alguien que haya pasado una situación como esta? Mira, yo le digo a todo ese tipo de gente que Dios los ama. Dios lo que no ama es el pecado, pero Dios los ama. Que Dios lo que está esperando es de que uno dé el primer paso para él guiarlo hacia su mundo espiritual, hacia su reino, hacia el cielo, hacia la eternidad. Y se lo vuelvo a repetir como lo dije anteriormente, el mundo da muchas cosas bonitas, fáciles y rápidas.
pero lo lleva a la perdición, nada más al abismo lo lleva. De ahí no va a salir, sino si uno no tiene esa valentía o de tomarse la mano de Dios para poder salir adelante en estos casos. Yo espero que este testimonio sirva para que la gente que no ha conocido a Dios, que reflexione que Dios es la salvación, que Dios es la vida, que Dios es la luz, es el camino, que sin Él no somos absolutamente nada, pero con Él somos más que vencedores. Entonces, invitarlos a que lean la palabra, porque el que lee la palabra va a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y se congreguen donde se congreguen, eso es secundario. Lo importante es de que atesoren lo que Dios ha enseñado y seguir los caminos de Él.